El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado anunció que el segundo informe de gobierno será el próximo 21 de septiembre en la capital del estado. Debido a las fuertes temperaturas de la canícula, dos personas indigentes fallecieron, una en Matamoros y la otra en Nuevo Laredo. El gobierno de AMLO busca proponer a Naciones Unidas una nueva interpretación en el combate a las drogas, la cual es la legalización. Nestora Salgado dijo que es y que seguirá siendo libre, pues sabe que se le fabricó el delito por el cual la acusaban. Fiscales de Nueva York emitieron una orden de comparecencia para Michael Cohen como parte de una investigación sobre posibles violaciones a la ley cometidas mediante la Fundación Trump. Revelan impactantes fotografías de la crisis económica que se vive en Venezuela, producto de la macrodevaluación del bolívar y la hiperinflación. Los campeones de las grandes ligas, los Astros de Houston, nombraron al mexicano Roberto Osuna como su cerrador oficial para la última parte de la temporada.